a médicas y médicos, tanto residentes como especialistas recién contratados. Estimados médicos y médicas, especialistas y residentes, es un honor y un placer darles la bienvenida a nuestra comunidad. Sabemos que han elegido servir aquí no solo con sus conocimientos y habilidades médicas, sino también con su corazón. Esto es algo que apreciamos enormemente y que hace una gran diferencia en la atención médica que brindamos a nuestros usuarios. Sabemos que han trabajado arduamente para llegar hasta aquí, han pasado años estudiando y perfeccionando sus habilidades para ayudar a aquellos que lo necesitan. Su dedicación y compromiso con la medicina es admirable y por ello es que estamos muy agradecidos. Nos damos cuenta que esta comunidad presenta desafíos únicos para ustedes como médicos y médicas, pero les aseguramos que a pesar de los retos estamos dispuestos a colaborar con ustedes y apoyarles en todo lo que necesiten. Juntos podemos hacer una gran diferencia en la vida de las personas que viven aquí y les garantizamos que serán bienvenidos. Este estado está lleno de personas amables, compasivas y dedicadas que están ansiosas por trabajar con ustedes para proporcionar el mejor cuidado médico posible. Les deseamos éxito en su labor y esperamos tener una larga y fructífera colaboración juntos. Esto que les acabo de leer, lo que acaban de escuchar, fue generado por la inteligencia artificial. Es una maravilla que uno se mete y le pone así como un pedido a la carta, un discurso inspirador para médicos y médicas residentes que se van a ir a su rotación de campo y quienes están recién contratados, y genera eso. Genera un mensaje pues bastante coherente, lleno de lugares comunes, pero pues hace sentido. Yo creo que todavía estamos muy lejos de que la inteligencia artificial sustituya las habilidades humanas. Y una de las mejores demostraciones es que aunque uno le ponga a la inteligencia artificial, que es un discurso además para médicos, médicos residentes de una institución de seguridad social en México, que van a un estado en México, no alcanza a ver y se queda en la superficie. Se queda en la superficie de lo importante que es contar con médicas y médicos especialistas. Lo mismo los residentes que están haciendo su rotación, que quienes acaban de pasar por el draft allá en Churubusco, en la Ciudad de México, y que decidieron contratarse. Y lo digo por una razón. La cuarta transformación en materia de salud ha enfrentado retos enormes, inconmensurables algunas veces. Desde luego el más grande, la pandemia. Y estoy seguro que muchas y muchos de ustedes, durante su residencia, quienes ya están saliendo, pero también quienes están en la rotación de campo, estuvieron en algún momento de su residencia en algún hospital.